Es el placer de saludarlos a ustedes. Gracias por estar hoy presentes aquí en La Casona. Vamos a dar comienzo, María Elisa, muy buenas noches para vos, te saludo. Vamos a dar comienzo a los premios Esencia 2015. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muy bienvenidos a la segunda entrega de premios Esencia de la Ecoradio en el 92.3. Una radio muy querida, es una tarde, noche especial de alegría en familia, así que de corazón les doy la bienvenida y les deseo un lindo rato. Bueno, vamos a dar comienzo con lo que son, en verdad, los premios Esencia 2015, estos premios que se llevan a cabo hace varios años. Entonces vamos a dar comienzo con lo que es la entrega de premios, sin antes explicar qué son y por qué nos representan los premios Esencia. Si vamos al diccionario, nos dices que esencia es el conjunto de características que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Hagamos un poco de filosofía, pensemos un poco y distingamos a una persona de otra por estas características personales. Por ejemplo, la responsabilidad, la generosidad, la fortaleza y la bondad son virtudes que encontramos en una persona, pero solo vemos en ella manifestaciones de estas. Es decir, estos actos virtuosos constantes que nos hacen percibir su responsabilidad y su fortaleza. El escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry escribió en El Principito la famosa frase que señala: lo esencial es invisible a los ojos. Con estas palabras hace referencia a aquello que verdaderamente constituye a un ser. No es su aspecto físico o apariencia, sino la esencia está dada por los sentimientos. Quizá la idea de premio esencia sea reconocer a una persona o a un programa una serie de características o rasgos que son propios, necesarios de tal persona o programa hasta tal punto que si faltaran dejarían esa persona o programa de ser lo que es. Y eso también se transmite por las instituciones públicas y privadas, sus integrantes y los medios de comunicación. La radio, la televisión transmiten la esencia de sus conductores, puntos de vista, modos de actuar ante determinadas situaciones a sus oyentes. Por eso queremos distinguirlos por su esencia personal y la que transmiten a través de nuestros medios. Respetando la idea de la esencia de nuestra empresa y siendo fiel a nuestros principios acerca del reciclaje y el cuidado del medio ambiente, nuestros premios fueron creados por un artesano santafesino, escogiendo cada una de las piezas de vidrio con materiales reciclados y tallado cada una de esas piezas de manera artesanal. De esta manera, señoras, señores, damos comienzo a lo que será Esencia 2015. Muy bien. Vamos a personalidades e instituciones destacadas. Bueno, comenzando con Paula Gosser, gerente de sucursal 364 del Banco Credicop, que desde su origen es una genuina organización cooperativa en base al principio solidario de ayuda mutua, tiene por objeto prestar servicios financieros a todos sus asociados. Hoy, y con más de 250 filiales, Credicop es un banco de primer banco privado de capital 100% nacional y el banco cooperativo más importante de América Latina. Por todo esto y por su excelente gestión en la sucursal que gerencia en Granadero Baigorria, le brindamos a ella este reconocimiento. ¿A qué se refería esto del premio? Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y por hacernos el reconocimiento. Y bueno, como dijeron los chicos, el Banco Credicop es un banco cooperativo y si pudimos hacer algo para que la empresa de Marta, Reciclarte, Ecoradio, estén hoy acá y puedan llevar todo adelante su actividad y todo esto, quiere decir que logramos nuestro cometido, ¿no? Vos, Marta, te acordarás en el 2012 cuando te fui a visitar
Yo recién llegada como gerente al banco, quería cerrar la cuenta. Y yo iba a visitar a una señora que me quería cerrar la cuenta. Y hoy, bueno, gracias a Dios tenemos ya 4 años de relación y de trabajar conjuntamente en las instituciones, como bien dijo el locutor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el reconocimiento. En nombre del Banco Credicop.